La fiesta se celebra cada 19 y 20 de enero, siendo el momento culminante la misa mayor, donde las mozas cantan la popular rosca y la posterior salida del jarramplas del templo. Emoción y valor. Explícame qué es lo que más me sorprende, qué motiva a alguien ser jarramplas. Pues desde que eres pequeño lo lleva en la sangre, aquí todo el mundo le gusta mucho y hay gente que lo hace porque le gusta, por devoción, y otra gente lo hace por promesa. Porque tú cuando elegiste ser jarramplas lo pediste 10 años atrás, ¿no? Sí, 10 años más o menos, o incluso un poco más. O sea, casi eres un crío, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Mario, vamos a situarnos. Estás dentro de la iglesia, estás vestido, me imagino que nervioso, me imagino que expectante a ver qué va a ocurrir. Abres la puerta de la iglesia y una lluvia de nabos por todas partes, ¿no? Pues sí, pero una vez que te pones... Lo peor es el ratito antes de ponerte la máscara, que ves a todo el mundo, no sabes cómo hacer, pero una vez que te pones ya la máscara y has roto la primera salida, pues luego ya con ganas de hacerlo bien y que no pase nada a nadie. Y luego me imagino que más de un golpe te llevarás. Hombre, hay algunos golpes que sí que duelen, pero bueno, con el traje que llevamos hecho de fibra, aquí en este momento solo tenemos la máscara porque la ropa ya la tienen los jarramplas que van a hacer otro año. El traje pesa unos 55 kilos más o menos, es todo de fibra de vidrio, la armadura, el peto, pues te quita muchos golpes. Aún parecen resonar en nuestros oídos los cantos del jarramplas, mientras observamos calles, fachadas o curiosos arcos, como este, portada adintelada que da entrada a la plaza, donde se encontraba el antiguo palacio del obispo Acevedo. Y hablando de sonidos, uno nos llega con claridad, la flauta y el tamboril.
Alejandro, lo más complicado es hacer la piel, curtirla, ¿no? Claro, lo más contemplado es que haga una piel como está esta, como está esta. Que sea esta, sabías como esta. Y luego hay que afinar el tambor. Luego el tambor y para acá, hay que afinarle, ¿no? El tambor, luego ya que apretado, pues yo lo aprieto mucho. Y entonces, se queda apretado ya, se pone el aro este. Ver aquí. El aro posterior que va arriba, encima de este. ¿Y eso sujeta la piel? Este es que sujeta la piel. Esta piel va cosida a este aro. Hay quien no la cose, pero yo la coso porque como hay que meterla mojada, un poco mojada, y como esta piel está sobada, se rebala al apretarle. Pues yo los aprieto con mucho. Los aprieto con otro cacharro que tengo, los pongo aquí, como a hosca, y luego los ato y luego ya los aprieto ahí hasta con el pie y todo. Se bajan para abajo y quedan apretadísimos. Que algunos dicen que los quedamos apretados. Alejandro, ¿y todos suenan igual o cada uno tiene su toque? Según lo grande también. Si yo voy a breva y soy más alto que usted, ¿quién ha cantado yo? Sonido que no deja de amenizar nuestros pasos, el del agua, en las calles y en las numerosas fuentes que encontramos a nuestro paso. Algunas de ellas, por cierto, acompañadas de enormes tilos y otras por desafiantes animales. Bonito gorrión albino nos mira mientras vamos descubriendo bellos rincones. Y en uno de estos encontramos la artesanía del castaño en vivo. ¿Y los cestos de qué madera lo hace? De castaño. Toda la madera es de castaño. ¿Esto se corta el chupón? ¿Usted ya no, yo no preciso nada de esto. Ni nada, ni lápiz, ni metro, ni nada. Y se pone usted a hacer la cesta, ¿y cuánto tarda en hacer una cesta como esta? Pues una cesta sola no hago nunca. Tengo que hacer, si por ejemplo hago cinco en 2 o 3 días, ¿no? Primero las hago de ahí para abajo. De ahí para arriba no se puede hacer en el mismo día, porque se tiene que ensecar, para luego hacer los traslados. A lo mejor es para hacer 5 cestas por 2 días. Delfín, ¿y estas cestas qué utilidad se le daba normalmente? Esa es para coger cerezas nada más. Vamos, vale para todas las cosas, pero normalmente esto está hecho más que para coger cerezas. ¿Y se la sigue utilizando? Sí, sí, ya hago muchas en el invierno, pero muchas. Pero no para piernas solo, para muchos pueblos.